por haber aceptado la invitación y pese a todos los percances que hemos tenido ahora, pero bueno, que te hayas quedado un muy buen gesto. Te contamos muy brevemente, cosa de no perder más tiempo, sobre lo que ha venido siendo. Hasta ahora hemos tratado de seguir armando perspectivas críticas en torno a cómo las epistemologías y las metodologías de investigación durante el siglo XX se han ido redefiniendo y recomponiendo en base a estos movimientos críticos que han activado a grupos sociales, movimientos sociales durante casi todo el siglo. Y justamente la invitación para este módulo es poder visitar desde tu experiencia lo que fueron y lo que significó el movimiento operaísta italiano, al mismo tiempo las investigaciones que fueron influenciadas por los estudios postestructuralistas franceses, y al mismo tiempo esas dos grandes experiencias que para nosotros han significado un punto importante, que es el SERFI de Guattari, donde participó Guattari en la clínica Laborde, y al mismo tiempo el JIP de Michel Foucault en el grupo de investigación sobre prisiones. Queríamos quizá invitarte a reflexionar sobre el impacto que tuvieron esas experiencias y cómo poder desde el presente revisitarlas y al mismo tiempo estudiarlas y aprender y rescatar de ellas las potencias políticas que han tenido hasta la actualidad. Bueno, antes de nada, ¿cuál es el vínculo, la relación entre los dos movimientos de pensamiento que has comentado ahora, es decir, el operaísmo italiano de los años 60, 70 y el dicho poststrutturalismo? Que podemos definir en otras maneras como pensamiento del deseo, como pensamiento schizoanalitico o como pensamiento reticular. Qual è la affinità entre los pensadores italianos y franceses che in 2 décadas han producido conceptos che parecen oggi parecen aver una nuova vita, una nuova vitalità. Qual è la relazione? In mi sentito la relazione entre estos dos movimientos es en la cuestión de la subjetividad, mejor dicho, el problema de la subjetivación. No hay subjetividad estricto senso, hay un proceso de subjetivación. Eso es un elemento fuerte en el pensamiento de personas como Romano Alquati, Mario Tronti, Toni Negri, che in los años 60 se comprometieron particularmente en las luchas obreras del norte italiano. E nel pensamiento de estos teóricos, el movimiento social no se funda solo y no se funda esencialmente sobre estructuras políticas exteriores al proceso mismo, se funda sobre todo sobre un proceso de composición della classe, della soggettività. La parola composizione è nuova nel contesto del marxismo e del pensamento politico. Composizione è una parola che tiene quasi un senso chimico, tiene massa a che vedere con la chimica che con la politica. Però di chimica si tratta in un sentido. Es la chimica della relazione entre differenti culture
bestias, territorios que vienen de diferentes lugares de la existencia proletaria y se encuentran al interior de la fábrica de la grande industria de los años 60 y 70. Hablando de composición, que significa en algunos momentos recomposición, en otros momentos decomposición de la subjetividad, ponemos la atención sobre un fenómeno que es al mismo tiempo tecnológico, los cambios all'interior de la forma tecnica de la producción, pero es también cultural, las componentes culturales de la experiencia proletaria, y finalmente tiene un aspecto también psíquico, vinculado all'esperienza del soffrimento della alienazione obrera. En este punto, il pensamiento francese incontra muy sensibilmente el pensamiento del neomarxismo italiano. Pensamos a autores como Michel Foucault. Michel Foucault, en su genealogía de la modernidad, ha intentado de retrasar, de raccontar, de reconstruir la génesis de las formas sociales de la tarda modernidad, partiendo desde de la historia de la formación de la sociedad disciplinar, de la que Foucault llama sociedad disciplinar, es decir, una sociedad que a través de la escuela, de la prisión, de la familia, del urbanismo, ha modelado la subjetividad, la corporeidad, la sexualidad, es decir, las formas diferentes de existencia de la clase productora. Deleuze y Guattari han contribuido a este proceso de repensamiento del proceso social, proponiendo conceptos como el concepto de deseo. El concepto de deseo es absolutamente crucial en este pasaje teórico. Deseo no significa una falta de algo, no significa la necesidad urgente de tipo sencillamente material. Deseo significa sobre todo una expresión creativa dello psichismo humano. El campo del deseo es el campo en el cual, según Deleuze y Guattari, se va jugando, se va desarrollando la battaglia, la pugna, il combate entre formas diferentes della cultura sociale, della cultura obrera. Entonces, lo que vincula neomarxismo operaista italiano y poststrutturalismo deseante francese es el focus sobre el problema de la subjetivación, entendido de una manera que se aleja desde la forma rígida del estructuralismo del marxismo dogmático precedente. Eso es el sentido filosófico, el nivel filosófico, metodológico, yo diría, de la renovación que operaísmo y poststructuralismo producen. Metodológica, es un problema de método de la subjetivación. El viejo método leninista, mecanicista, fundado sobre un problema de mera organización política de los partidos, de los estados, de las instituciones, del movimiento obrero,
e il viejo leninismo meccanico sta superando per una visione che si focalizza essenzialmente sopra il problema della subjectivazione, del devenir soggetto. Non siamo soggetti e la naturalezza. E la naturalezza viviamo in una condizione di individualità, viviamo in una condizione di aislamento personale che solo attraverso un processo di recomposizione può trasformarsi in soggettività. Il metodo, entonces. Però non hai solo il metodo. Hay también el contenido. Entonces, lo que quiero decir, pues me quedo, lo que quiero decir es que el método poststructuralista y operaísta sigue teniendo una vitalidad, en el sentido que la concepción de la subjetividad como proceso de composición sigue siendo útil para nuestro entendimiento, pero al mismo tiempo el contenido de este proceso ha cambiato de maniera radical, muy profunda, desde los años 60 e 70 a los años del nuevo siglo. Es importante manejar las herramientas metodológicas, pero es más importante, yo creo, entender lo que ha cambiado en el pasaje de la forma industrial obrera del trabajo fisso, del trabajo regular all'interior del sistema industrial y la nueva composición del trabajo hoy. Una composizione che possiamo definire in suo conjunto come una composizione cognitiva e precaria. Hai altre questioni o prefieri che insisto, che continuo sopra questa linea? Perché hai molte altre cose che posso dire, sì, però... Certo. Que continúe Franco, okay. No hay ningún problema, okay, estamos muy atentos acá a la exposición. No, porque si hay preguntas o sugerencias de algo tipo, perfecto, entonces, acá hay una pregunta ya. Bueno. Hola Bifo, si podías dar una vueltecita más de tuerca a ese pasaje, ¿verdad?, del trabajo industrial al trabajo cognitivo. Ah, ese es el punto ahora. Cuando hablamos de trabajo industrial, hablamos de la forma que ha sido prevalente en los dos siglos del desarrollo capitalista, especialmente en el norte del mundo, en Europa, en los Estados Unidos y después también en otras partes del mundo. El modelo industrial se funda sobre la creación de largas, tal vez enormes concentraciones de trabajo humano y se funda sobre una forma esencialmente mecánica y repetitiva de la transformación del material en productos para la consumación, para el consumo. Esta forma industrial clásica se vincula estrechamente una burguesía fuertemente territorializada, posesoras de bienes industriales que son localizados en un lugar, que son vinculados a un territorio, a una comunidad. Y al mismo tiempo, esta forma industrial crea una clase obrera que tiene caracteres culturales y políticos vinculados a su forma de existencia material y
de condition technologique. La technologie industrielle se fonde sobre la manipulation directe et coopérative des materiales físicos. Es decir, que las materias primas son hierro y madera, y el producto es un objeto de hierro y madera, pero transformado por las manos, por la actividad física, muscular de obreros, que tienen que vivir en el mismo lugar, porque la materia física está indivisible, y entonces hay formas de trabajo distribuido, naturalmente, pero el núcleo fundamental del modelo industrial es la grande fábrica, la grande concentración de capital, la grande concentración de trabajo vivo. Todo eso empieza a desmoronarse durante la segunda parte del siglo XX. En los años siguientes, que seguen a la Revolución Soviética, già la primera parte del siglo, la trasformazione essenziale del sistema industriale había sido la transizione desde la macchina singular dell'obrero alla assembly line, alla cadena de montaje de producto. La cadena, la vinculación estrecha del trabajo de un obrero con l'otro, de un grupo de obreros con toda la fábrica, sí, había creado una situación muy crítica desde el punto de vista capitalista, porque la formación obrera en condiciones de solidaridad tenía la capacidad de bloquear el entero de la producción a través del bloque de una pequeña parte de ella, y la comunicación política, cultural y organizacional de los obreros se había vuelto muy fuerte, muy solidaria al interior de la condición de la asamblea de montaggio. En los años 60 y 70 esta condición explodió en muchas partes del mundo. Los obreros de cadena empezaron a rechazar la sumisión de su tiempo a la explotación capitalista, y más precisamente empezaron a rechazar esta forma de obligación a un tiempo, a un ritmo que es el ritmo de la cadena, que es el ritmo de una intensificación de la explotación. A este punto la insubordinación se difundió, y el capital a este momento se dio cuenta del hecho que necesitaba una transformación composicional y, antes de nada, una transformación de tipo tecnológico. La grande concentración obrera era un peligro, se era vuelta en un peligro para el orden capitalista, entonces necesitaba una decomposición de esta concentración. La tecnología electrónica, al comienzo, permitió la sustitución de trabajo humano a través de máquinas numéricas, electrónicas, y se empezó a percibir entre los años 70 y los años 80, se empezó a percibir una transformación paulatina de la organización productiva. Esta transformación se volvió en un proceso muy rápido después de la afirmación de la ideología neoliberal. El neoliberalismo, la expansión del neoliberalismo como nueva forma, como nueva concepción de la relación entre trabajo y capital, y como financiarización del capital, este pasaje del neoliberalismo y de la financiación no se pueden entender si no entendemos el papel que ha desarrollado la tecnología electrónica
trasformata in tecnologia digitale. Quando io dico elettronico, intendo sensibilmente la possibilità di reemplazare una macchina fisica attraverso una altra macchina fisica controllata elettronicamente. Quando parlo della mutazione digitale, hai un salto más grande, más largo, más poderoso. Hai il salto alla dissoluzione della consistenza fisica misma del prodotto e dell'attività. L'attività che era muscolare e fisica si evolve cada vez más in un'attività del cerebro, della mente, della attenzione, della memoria, e si intercambia cada vez más con una macchina linguistica, la computadora, la red telematica, la red telefonica, eccetera, eccetera. Eso significa che al comienzo del processo di trasformazione sociale e culturale, decimos la decomposizione e recomposizione che hemos vivido en las últimas décadas, al fondamento, al comienzo de este proceso, hay una trasformazione esencialmente tecnologica. La grande concentración obrera explode, se decompone, e il trabajo sigue siendo cooperante e vinculato in una catena, però esta catena se hace inmaterial, se hace una catena virtual, y cada trabajador se encuentra frente a su pantalla en una dimensión de aislamiento físico y también afectivo y social, se encuentra a trabajar todo el día en estrecha relación con los otros, pero en una relación puramente informativa, informática, no física, no afectiva, no territorial. En esta condición, lo que entiendo subrayar es que el método della subjetivación operaísta, poststructuralista, bla bla bla, questo metodo sigue siendo útil porque nos permite de entender un proceso molecular profundo que se verifica en la vida cotidiana, en las formas gestuales, verbales, relacionales, afectivas. Entonces sigue siendo válido como método, pero el contenido técnico, social y también la perspectiva política cambia completamente. En esta condición, la relación entre trabajadores se hace cada vez menos solidaria. La comunidad se ha disuelto antes de nada en la forma técnica de la cooperación. Y al mismo tiempo, la cerebralización, la intelectualización, la mentalización della exploitación está produciendo un efecto profundo de mutación mental que se manifiesta a través de una verdadera psicopatología della epoca cognitiva e precaria. Prego. Sí, es que justamente a propósito de eso, en el último libro, en este Fenomenología del Fin, en un momento plantea las dudas también que tienen que ver con denominar a esta etapa del capitalismo como neoliberalismo, y se introduce un concepto, algo así como capitalismo absoluto, y que me parece que tiene que ver justamente con esta relación entre trabajo, tecnología y subjetivación, en el sentido de esta mutación que precisamente estaba evocando ahora. En la época moderna, que es también la época industrial, la relación entre capital y territorio es una relación muy estrecha. El grande capitalista del siglo XIX o del siglo XX inverte su dinero y su energías en una fábrica que está en Italia o en Chile, o in un lugar specifico del planeta, e sus proficios provienen
da questo territorio, dalla comunità che consuma los productos de su fábricas. E entonces la borghesia de los siglos pasados tenía una idea muy territorializzata del processo di produzione e también del futuro. E il futuro se vincula al territorio presente per la borghesia del passato. Borghesia è una parola che chiaramente mostra questa origine. La borghesia è la classe del borgo, del lugar, della città, del territorio. Il neoliberismo se può pensare e progettare a partire da una trasformazione della relazione tra capital e territorio e también di una trasformazione della relazione tra capitali e Stato nazionale. E nell'anno 1977, pensadores francesi che si chiamano Alan Mink, che è un sociologo, e Simon Norat, che è un ingegnere della comunicazione, e scrivirono un report al presidente Giscard. E in questo report ellos dicevano che la grande novità delle prossime decadi sarà la interconnessione della rete telefonica con la pantalla e con la informazione. È una immaginazione di quello che già empezaba a verificarsi, es decir, la creazione di una rete telematica. La parola telematica fu inventata por Nora e Mink, il telefono e la informatica. Es la origen de lo que hoy conocimos como Internet. La creación de la red telemática permitió una destructuración del proceso productivo y una deterritorialización de las fuerzas sociales vinculadas al proceso productivo. Los capitalistas y los trabajadores fueron transformados por esta modificación. A nivel del capital, ¿qué se verifica? Que el capital no se ve vinculado a este punto, no se ve vinculado a un territorio. El capital es una pura abstracción financiera, matemática. Es una cantidad de potencia financiera. Y la financia puede impulsar procesos de permanente deterritorialización de la producción. Al mismo tiempo, una cosa especular se manifiesta al interior del trabajo. El trabajo se hace cada vez más continua recombinación de fragmentos informacionales. El trabajo que nosotros hacemos cada día es el trabajo de capturar, componer, ricombinar fragmentos di informazione. La informatizzazione del processo produttivo hace possibile una decomposizione della concentrazione de los trabajadores. Los trabajadores trabajan juntos, però aislados, juntos y materialmente, però aislados fisicamente e socialmente. Al mismo tiempo, la globalizzazione del mercato del lavoro determina una situazione di totale disavantaggio para los trabajadores. Los trabajadores en los años 60 del siglo pasado eran vinculados a un territorio y podían defender su condición, su salario, su tiempo de trabajo. En la nueva condición, la decomposición del lugar productivo, de un lado, leva, subtrae
la fuerza solidaria a los trabajadores, y del otro lado hace posible una continua caída del salario, porque el capital puede desplazar continuamente su empresa. Si los trabajadores italianos costan demasiado, puedo desplazar mi empresa en Polonia, y los trabajadores polacos toman mitad del salario de los italianos, etcétera, etcétera. Es una historia que hemos visto muy bien en las últimas tres décadas. Entonces, asistimos a un doble fenómeno de depotencialización del trabajo. De un lado, decimos la competición continua entre fuerzas del trabajo, y del otro lado la potencia del capitalismo financiero, que es basada sobre su permanente deterritorialización. Es la historia de las tres, cuatro décadas que hemos pasado. El problema es hoy, ¿cómo se puede enfrentar una situación similar? Prego. Justamente para insistir como con el cómo se puede avanzar frente a esta situación y esta condición de aislamiento que planteas dentro del proceso de producción, que pareciera ser está disperso junto pero disperso a la vez, ¿no? A nivel global, dentro de este plano de producción telemática, te quería preguntar, porque en el libro, en el Fenomenología del Fin, tú haces hincapié en una especie como de ofensiva que podría existir a través de lo que fue la experiencia de las metodologías rizomáticas. Vas a señalar que las metodologías rizomáticas tienen consigo una potencia de conjunción entre estos distintos campos productivos. Podríamos decir que esa metodología rizomática propicia intercambios, acercamientos, aproximaciones que pueden al mismo tiempo recomponer el plano de los afectos cuando están completamente, o el plano de lo sensible cuando están justamente separadas y aisladas entre sí. Te quería preguntar un poquito sobre eso, sobre las metodologías rizomáticas que planteas en el libro y esa potencia de conjunción. El concepto de rizoma es un concepto crucial, pero ambiguo. Atención, cuidado. Porque el rizoma es antes de nada la forma que permite una permanente deterritorialización del capital. Se puede describir el capital contemporáneo como capital rizomatizado. Al mismo tiempo, pero, la forma de afectividad de lo social tiene similmente un carácter rizomático. Estas dos formas de rizomatismo se han entrecruzado en la época neoliberal, produciendo al mismo tiempo una enorme riqueza de posibilidad y una enorme miseria de experiencia vivida. El rizoma es una potencia. El problema es que la subjetividad vivente de la grande mayoría de la población sigue viviendo en condiciones de dependencia desde el rizoma capitalista, que impide la libre formación del rizoma subjetivo. Intento de decir la misma cosa de manera más concreta. ¿Dónde está la posibilidad de nuestro tiempo? Es decir, ¿dónde está la fuerza que nos permite de no desesperar totalmente? Está en la potencia del cerebro colectivo, de millones de cerebros conectados. Pero esta cooperación de millones de cerebros vivientes funciona
según el paradigma, los modelos conectivos, los formatos conectivos que pertenecen a las grandes corporaciones de capital. Ecco, desvincular el rizoma de la subjetividad desde el rizoma del automaton, del automatismo. Eso es el programa político más grande de nuestro tiempo. No es un programa sencillo, simple. Pero lo podemos ver bastante claramente. Prego, hay una pregunta de King Center. King Center. ¿Cómo te llamas? King Center. King Center. Go ahead. Bifo, quería para no bajar como la intensidad de la pregunta, pero un poco en aunada con eso, sería como ¿cuáles son las capacidades concretas de bloqueo, ¿no? No sabría llamarlo si clase obrera, pero o quizás proletariado, siguiendo al como lo plantea, como lo plantea el Comité Invisible desde esa lectura. Sería en esta insubordinación en desbandada, ¿verdad? En el capitalismo cognitivo, ¿cuál sería la capacidad real de bloqueo, ¿no? Como... Mi propuesta de nominación es cognitariado. La palabra cognitariado intenta de vincular dos aspectos de nuestra existencia como productores, como trabajadores. De un lado, la cognición, nuestra fuerza de trabajo es esencialmente la capacidad de detectar, analizar, combinar y recombinar signos, informaciones. Eso es el proceso infinitamente complejo, pero también infinitamente sencillo del trabajo cognitivo. Pero el trabajo cognitivo tiene también un cuerpo. Tiene un cuerpo erótico, tiene un cuerpo psíquico, tiene un cuerpo social. E la dimensione corporea della esistenza del lavoro cognitivo è lo che queda, che insiste, della vieja forma del proletariato. Entonces, proletariato cognitivo, cognitariato, esa è mi proposta di definizione. Tu pones una pregunta que es la pregunta política fundamental del tiempo que viene. Es decir, ¿cuál fuerza de bloqueo, tú dices? Pero yo quiero añadir un otro aspecto. ¿Qué fuerza de bloqueo y de reprogramación tiene el trabajo cognitivo en condiciones precarias? Porque eso es el problema. El problema mayor hoy es desvincularse de los aspectos aisladores, empobrecedores de la precariedad. La precariedad significa esencialmente que nunca nos encontramos dos veces en el mismo lugar, que nunca creamos comunidad y solidaridad entre trabajadores cognitivos. El movimiento de Occupy en el año 2011, en mi sentido, fue sobre todo un intento de reactivar la dimensión solidaria, colectiva, física, del cuerpo cognitivo. No ha habido éxito este tentativo. Occupy fracasó en todas las partes del mundo, con la excepción, puede ser, de España hacia ayer. Ahora me parece que España también está. Entonces, Occupy ha sido un intento, un primero tentativo de reactivar la fuerza erótica de la dimensión cognitiva, erótica y física, urbana, la dimensión física de la urbanidad. Ahora,
nuevas experiencias, como la experiencia de Wikileaks, detrás de todo lo que se puede decir alrededor de esa experiencia, pero en un punto ha sido una experiencia muy iluminante y enriquecedora. Wikileaks ha mostrado que la colaboración, la solidaridad entre un jornalista ingeniero como Assange y un técnico informático militar como Chelsea Manning ha creado un tremblamiento de tierra al interior de las estructuras de poder de todo el planeta. Entonces una fuerza la poseemos, una fuerza la tenemos, una fuerza de bloqueo. Pero el bloqueo solo no hace que añadirse a una condición caótica generalizada, no tiene la posibilidad solo de transformar las relaciones productivas y las formas de vida. Entonces yo digo bloqueo, sabotaje y reprogramación. ¿Qué significa reprogramación? Significa que la máquina inteligente, la máquina global, la máquina linguistica, la máquina che incorpora nuestra actividad cognitiva, è una máquina tan poderosa che tiene la possibilità di emanciparnos desde la esclavitud del trabajo salariado. El rechazo del trabajo que pertenecía a los obreros industriales de hace 50 años hoy tiene que reproducirse de una manera mucho más productiva. No es solo rechazo, es también reprogramación. La máquina puede ser reprogramada de manera tal que emancipe, que libere nuestro tiempo desde la obligación del trabajo salariado. ¿Para hacer qué? Para hacer las cosas que ya hacemos, es decir, enseñar la matemática a los niños y curarnos nuestra vida personal, etcétera. Pero esta actividad hoy son reducidas a la forma de un escambio salariado, entonces fragmentadas, controladas, transformadas en obligaciones insoportables, porque no son finalizadas al bienestar de la gente, son finalizadas a la acumulación de capital. Aplicar integralmente la potencia de la máquina inteligente, del general intellect, como decía Marx, significa emancipar nuestro tiempo de vida y nuestras actividades expresivas. El trabajo material no necesita a los hombres. El robot, que parece un peligro para la izquierda tradicional, para los sindicatos tradicionales, no son un peligro, son la posibilidad de emancipación de nuestro tiempo desde las obligaciones de trabajo físico. Pero la izquierda de todo el mundo no lo ha comprendido y sigue no comprenderlo, porque piensa que el problema es defender el puesto de trabajo. El problema no es defender el puesto de trabajo, el problema es garantizar a todos un salario, porque hagan lo que les gusta hacer, porque lo que nos gusta hacer es vivir bien todos, y tenemos la inteligencia y la potencia tecnológica para render posible este programa. Estamos con el tiempo, Franco. Perfectamente. Bueno, ¿cómo? Nos vemos cuando no, quieres, la próxima vez. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Sí. Te reenviamos también el link de esta conversación
Sí, disculpe por todos los malentendidos. Sí, no Yo tiene creía problema. que era a las 5 de la tarde, es a las 9 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero la próxima vez nos encontramos Sí, más puntualmente. no te preocupes, Franco. Nosotros vamos a seguir acá como digiriendo toda esta conversación que hemos tenido contigo. Y lo más seguro es que podamos también reenviarte algunas preguntas, algunos comentarios de lo que ha sido, cosa de que Cuando podamos quieras. mantener el contacto. También te... Chao. Muchas gracias. A la próxima. Hasta la próxima, que estés muy bien.